navegaba en el Cesar una piragua que venía del banco viejo puerto a las naves de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se entremecía, impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas le seguía, capoteándole la luz y su... ¡Arriba la palma que suena así! Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua. Era la piragua, era la piragua. Ay, pero mira cómo mueve la piragua, Guillermito, por aquí. Era la piragua. Esa negra se amaña, ya el copa de la caña va brindando tus amores en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra zarabuchichi caramba, con la pollera colorada. Y arriba las palmas la gente de Chile gozando, con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Pero que no te digan que le quita de Macondo suenan en el aire, y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo suena con José Arcadio, y en la vida se la pasa siendo remolino de recuerdo. Dice, hay la tristeza de Aureliano, 100 años, la tristeza de Remedio, violines, ese orgullo de Amaranza, guitarra, ese orgullo de Mercade, Úrsula, 100 años. Chile querido, 100 años, ¿dónde está? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. En Macondo yo vuelvo a vivir, en mis memorias te matan al sol. ¿Cómo dice? Mariposas amarillas, Mauricio Babilonio. Mariposas amarillas, qué buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonio. Mariposas amarillas, qué buena liberada. Y a palmas arriba, eso es, porque se amó la fiesta. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata cumbia suavecita. Con los chiquillos yo me voy a barrandear para ponerle en la puerta una cumbia amba. ¡Arriba las palmas, a palmas arriba! Santo.
mundo que preparen un sancocho, que maten cuatro gallinas. Amaneciendo. Mi gente querida, muy buenas noches a toda la gente de Talca, la gente que nos está viendo a través de Vivo al 100%. Queremos darle un momento de alegría, un momento de tranquilidad, que la pasemos muy bien esta noche de rumba. Rumba con la Internacional Orquesta. Un aplauso para estos tremendos músicos, muchachos. Ya en nuestra tercera edición de Vivos al 100% tuvimos el honor de poder tener en el primer capítulo a Eric Amador. En el segundo, Nicolás Álamos. Y ahora cambiamos 100% la tónica de este programa para hacer un rato bailable. Lo habían pedido mucha gente. Bueno, aquí estamos con la Internacional Orquesta cantando y tocando todos los ritmos. Les prometimos salsa, cumbia y merengue. ¿Quién nos dice algo, el productor? ¿Qué dice don Juanito por ahí? A 87 personas recién conectándose en nuestro canal. Muy bien. Después daremos los conectado por Instagram para que veamos ahí toda la gente que nos ha acompañado con más de 150 mil reproducciones de nuestros capítulos. Así que este primer aplauso es para toda la gente que nos ha seguido y nos ha apoyado. Fíjense que ya ha pasado 5 meses que nosotros como músicos nos lo habíamos juntado. Y tuvimos la posibilidad hoy día de poder juntarlo hace poquito, de ensayar y poder entregar lo mejor para todos ustedes en este tiempo difícil que lo estamos pasando. Los músicos, todos los músicos y los artistas, hemos sido un poquito postergados en esta situación, pero es nuestro trabajo, así como lo están gozando ustedes. Hay harto tiempo de ensayo, de partituras y de mucho tiempo dedicado para sonar con ustedes y entregarle un trabajo de calidad. ¿O no, muchachos? ¿Sí o no? Eso es. Hoy día la vamos a pasar bien, así que vamos a hablar poco, porque lo vamos con esta salsita que dice así, maestro. Hagan para allá su silla, su mesa, porque tienen que bailar. De aquí lo estamos viendo. Oiga, usted, señora, usted sí, córrase un poquito. Eso ahí, porque no la vemos. Gracias, ahí dice esto así. 1, 2, 3, y ando buscando como un loco por el mundo. Y si ti ya no aguanto un segundo, alguien diga, dígamelo ya. Si te busco por aquí o la busco por allá, porque la busco, yo la encuentro. Solo quiero en que llegue ese momento en que yo te puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Es que yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque tú eres la nena que quiero yo. Oh, es que yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque tú eres la nena que quiero yo. Oh, oh. Ando buscando por los 7 mares, debajo de la piedra y en mis lugares. Alguien, amiga, dígamelo ya.
tú vuelvas a mí. Y que me des un cariñito, mi amor. Y que me llene de besitos y más. Porque eres tú la niña que quiero yo. Es que yo quiero que tú vuelvas a mí. Y que me des un cariñito, mi amor. Y que me llene de besitos y más. Porque eres tú la niña que quiero yo. Yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito, mi amor, y que me llene de besitos y más. ¡Wow! Porque toda la nena te quiero yo. Que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito, mi amor. Te ando buscando por los siete mares, debajo de la piedra y en mi lugar. Yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito, mi amor. No aguanto más ni un segundo. Orquesta haciendo el tremendo mambo a partir de ahora, primer mambo virtual de Chile en vivo y en directo. Ya vamos las 120 personas solamente en Facebook y como 850 por Instagram. Así que ya vamos bien. La idea es pasar los 2000. Vayan compartiendo, muchachos. Hay alguna gente de ¿dónde me puede decir, por favor, para ir saludando a toda nuestra gente? De Talca, un aplauso para la gente de Talca. Eso. Ahí hay 119 de las 120. No, vete. La gente de Hijuelas, un aplauso para Hijuelas. Bravo. Un aplauso también para la gente de Quintero, de Quillota, Ñuñoa, Santiago, New York. ¿Ah? La gente de Valdivia, Rauco también, de Licantén. Un aplauso para la gente de Licantén. Y también la gente que vive en la luna, que baje un poquito porque estamos medio que... No, también. ¿Seguimos bailando, muchachos? ¿Ah? Hay harta gente ya conectada. Esta fiesta quiero que la pasen muy bien. Hagamos un saludo. Voy a buscar permiso, voy a salir de la cama. Vamos a hacer un saludo con las tacitas de En Vivo al 100%. Un saludo por todos ustedes. Este agüita por si acaso, ¿ya? Ustedes échele lo que quieran ahí, compadre, para que hagamos un saludo. Dejemos las tristezas. ¿Para qué llorar? ¿No es cierto? ¿Para qué? Si hay que pasarlo bien ahora y sobreponerlo. Aquí estamos con la Internacional Orquesta. Después de 5 meses están todos más gorditos aquí. Se achicó la ropa. El Quintul ya lo contrataron parte de los 7 enanitos. Ahí está. Apuntando con el botón, así que vamos a pasarlo bien. Salud con ustedes, muchachos. Y nos vamos con este ritmo sabroso que dice el merenguito, dice... ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Todo el mundo bailando!
señorita. Cuando me dejaste tú no me querías. Vivía sufriendo de noche y de día. Vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusador. Abusador. Se fue, la mujer que quise me dijo y se fue, y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 y el mambo que eso era. Y así le decía.
Un aplauso, qué rico pasarlo bien, hombre, pero qué maravilla estar disfrutando esta noche. ¿Se escucha el aplauso aquí? ¿Lo escucha, chiquillo, no? Se escucha, se escucha. Se escucha, gracias por su aplauso en su casa, muchachos. Hagamos otro salud por usted. Salud. Vivos al 100%, ¿ah? Salud por ustedes, muchachos, que le pasemos muy bien. Tenemos hasta aquí ahora permiso, compadre, hasta las 5 de la mañana. Señor productor, hasta las 5 de la mañana. Perfecto. Queremos mandar, no, quiero mandar un fuerte saludo a don Adolfo Rivera de Pelequén. Es el primer lugar, es el primer puesto que está ahí en donde venden los muebles más lindos de Chile. Oye, Pelequén, maravilloso. Así que a don Adolfo Rivera, que cumple 30 años ya, hay un aplauso para él, ¿ya? Un aplauso. ¿Sí? Los den una mesa de centro, entonces. La familia Sariego, un aplauso. Tremendo músico la familia Sariego. Oye, queremos tener pronto la Río Claro acá. Sí, así que usted, Barbarita, va a tener que hablar con su papá para tenerlo todo aquí y seguir vacilando y pasándolo bien. ¿Ah? ¿O no, Barbarita? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Así que atento ahí a la banda Río Claro, que tiene que venir pronto para acá. Y la próxima semana, atento, muchachos, la próxima semana tenemos un extraordinario grupo de cueca. Embajadores de Talca, por supuesto, ante todo el mundo. Estará con nosotros los Bravos de Talca. Un aplauso para ellos. Un saludo a Cristian y a todos sus secuaces ahí, que estarán deleitándolo con la música. Oye, ellos hacen una música maravillosa. ¿Ah? Queremos seguir saludando a la gente de Linares, me dicen, a la gente de Catemu. Un aplauso para la gente de Catemu. Quillota nuevamente, un aplauso para toda mi gente de Quillota. ¡Que viva Quillota! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Gracias! Un aplauso para saludos de Quillota. ¿Sí? ¿De dónde va? Santiago, me dicen. Valparaíso también. Toda la gente, ¿ah? Quiero dejar con ustedes a la voz femenina del grupo. Una maravillosa voz que suena así, maestro. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puedo?
damos un aplauso para Barbarita, tremendo aplauso para una de las mejores voces de la región, y por qué no decirlo, de Chile. Canta de todo en inglés, español, en árabe, en arameo, en todo, ¿no es cierto usted? En todo, así. Además, estudiante junto a su marido que está ahí atrás. ¿Lo ven allá, no? ¿Dónde está? Huguito, estudiante de la carrera de educación musical, ¿no es cierto? Composición musical. Composición musical. Sí. A ver si se componen alguna vez los dos. ¿Ah? Vamos a ver qué va a pasar. Ya, muchachos. ¿Hay algunos saluditos más? Porque esta es la fiesta de ustedes. Hagamos otro saludo. Eso es lo que tenés. Salud, bien. Hoy día es sábado, hay que desordenarse. Hoy día es el día del baterista y percusionista. Un aplauso para todos los tremendos percusionistas y bateristas de la zona. Aquí a Pablito, a Huguito y por supuesto a Nicolás y los tres. La Bombón, Burbujo y Belloto ahí atrás, ¿no es cierto? Sí, así que queremos hacer un saludo por todos los músicos, por todos nuestros colegas. Y quiero contarle un poquito después que haga este saludo de Agüita. Oye, quiero contarle un poquito de este proyecto, para los que primero se están conectando. Vivos al 100% nace como una ventana de poder demostrar a los músicos de Talca y de toda la región un espacio para poder demostrar su trabajo. Y qué mejor de la manera profesional que le hemos preparado acá en este estudio de televisión. En Collins Record, ya se llama Collins Record, estamos en Collins, The Collins Record. The Collins Record. ¿Ya? De la mano, y quiero que siempre, que nunca saluden a los productores. Y sí, yo creo que es la persona que hace ver y sentir lo que hace. Un fuerte aplauso por nuestro productor, sí. Don Juan Serrano Cabeza, que se encuentra ahí. Salud. Es agüita. Así que quiero mandarle un saludo también aquí a Juanito, que nos hace sonar maravilloso. Todo lindo, con toda su producción. Y esperamos, muchachos, la verdad que esperamos pronto poder tener auspiciadores. No nos ha ido tan bien, la verdad que en este tiempo de pandemia no nos ha ido tan bien, pero no vamos a echar atrás, pie atrás, para mostrar este trabajo. Ustedes lo están viendo, lo están escuchando. Quiero que nos apoyes, que nos vean, que divulgues este trabajo. Es un estudio de televisión dispuesto para todos ustedes, los que quieran ver. Ah, la gente de San Vicente también, la gente que quiere grabar. Sí. Ah, también, eso es súper importante para todas las personas que quieran grabar vía streaming, de manera privada. Aquí están los estudios con un backline de primera para que puedan contactarnos ya a través de nuestra página Vivo al 100%. Y también no puedo dejar de saludar a mi hermano músico que está en Santiago, mi gran amigo y querido hermano Juan Rivadeneira. Un aplauso para él también, Juanito Rivadeneira, que siempre estaba apoyándonos. Y este arreglo maravilloso que hizo él de esta canción, dice la joya del Índico, no, del Pacífico, ¿no? La joya del Pacífico, dice así. A ver esa, todo el mundo bailando en la casa. Un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Y al mirarte de playa ancha, lindo puerto, ahí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, de mina cordillera, en busca de tu amor. De mina cerro alegre, yo siempre dejar, por peña buena moza, no me hagas sufrir más. Oye, la plaza de la victoria es un centro social, o avenida Perumón, como un año tribal. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, golpe de la de mi sueño, Valparaíso de mi amor. Dice. En mis primeros
años yo quise descubrir la historia de tu cerro jugando al volantín, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo me conté con ellos hasta el último confín. Yo me acogí de ti, puerto querido, y a recordar de nuevo que vuelvo a contemplar la joya del Pacífico. Te llama lo marino y yo te llamo encanto. A ver, cantemos todo, dice. ¡Ja! Del cerro los placeres yo me pasé al varón, que vine a cordillera en busca de tu amor, que vine a cerro alegre y yo siempre detrás, porque la buena moza no me haga sufrir más. Oye, dice, la plaza de la victoria es un centro social, o avenida Pedro Mon, como tú no hay otro igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi sueño, Valparaíso de mi amor. Y esa palma dice, quinta región, en especial de Valparaíso, la joya del Pacífico. Pacífico. ¿Cómo están pasando los muchachos? ¿Hay respuesta por ahí o no? Nos dice que tenemos 1,117 personas en Instagram. Un aplauso para ellos, muchachos. Gracias a todos. Ese tremendo apoyo que nos están dando en estos momentos que estamos pasándolo ya. Ya estamos un poquito agobiados, ¿no, Barbarita? Sí, estamos bastante agotados ya con todo esto. Villa Alegre también se hace presente. Un aplauso para la gente de Villa Alegre. Bravo. Que son todos alegres, tienen cara de naranja ya todo. Sí. Sí. Muy chiste. Un saludo a mi sobrina, un saludo a la Florencita, tan chupetita de fierro que salió ella. Igual a la madre y al padre, un aplauso para ella también, que lo pase muy lindo. Oye, muchachos, siguiendo con esta música, queremos irnos a esta música maravillosa que llegó más o menos como el año 80 acá en Chile. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan de Johnny Ventura? ¿Usted se acuerda de Johnny Ventura? ¿Quién era Johnny Ventura, maestro? Johnny Ventura. Era primo de Johnny Bravo. Era bueno para la pelota.
Vamos a hacer un temito, vamos a hacer otro saludcito. Otro saludo. Salud. Oye, aprovecho de mandar un saludo a Mayoa. Que me están viendo. Sí, por supuesto, mandemos un saludo a la gente de Mayoa, que le queda la salsa muy rico por esos lados, no sé por buena. Qué. ¿No es cierto? Curicó, un aplauso para la gente de Curicó, eso es. La gente que estamos viendo aquí, maestro, queremos dar este ritmito música que suena así, maestro. Eran las 5 de la mañana, sábado domingo 8 de enero, con mis papeles de solvencia, que no le da pa' ser sincero. Eran las 7 de la mañana, uno por un almacadero, por cada cual tiene su precio, hoy ya no hay visa para un sueño. Para un sueño, eran las 9 de la mañana, sábado domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Y dice, para un sueño, no, buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver, buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. ¡Arriba la palma que será!
sabroso. Un aplauso para la tremenda orquesta, muchachos. La Internacional. Queremos mandar un fuerte saludo. Oye, está fuerte los focos aquí, compadre. Ya. ¿Cómo lo están pasando, muchachos? Hagamos un saludo por ustedes. Yo ya no me quedo agüita, pero quiero que hagamos un saludo por toda la gente que nos está pasando más o menos. Hoy día era el momento de desconectarse de los problemas y pasarlo bien junto a la Internacional Orquesta. No te olvides de comunicarlos en Pablo Rego, Producciones SPA. Ahí lo encontrarás. Toda esta orquesta para bailar. Hacemos conciertos vía streaming. Ya hemos hecho 2 conciertos vía streaming para las municipalidades, así que por favor, a la MUNI, quiere pasarlo bien, exclusivamente para ustedes, concierto. Y por supuesto, saludar a la gente de Mayúa también, que lo están diciendo por ahí. ¿Qué dice la gente? ¿Qué está comentando la gente? Desde La Cruz. ¡Desde La Cruz! ¡Oh! ¡Quillota! Saluda a Celia Cruz. ¡Rancagua! Están bailando, qué rico, compadre, que está bailando, porque nosotros lo podemos hacer aquí. ¡Qué bueno, muchachos! Bailar. Pásenlo bien. Esa era la idea de este concierto. Si bien no nos ha ido bien con los auspiciadores, espero que ustedes hagan fuerza para que nos ayuden y podamos seguir al aire con estos programas que lo estamos haciendo exclusivamente a puro ñeque, compadre, puro ñeque. Aquí tenemos muchos amigos que nos están ayudando en esto y quiero hacer un reconocimiento a mis músicos de la orquesta. Mandar un fuerte saludo a nuestro querido pianista que no pudo venir esta vez, a Nachito Bailamilla. Un aplauso para él. A Nachito Bailamilla. Pero esta vez está un tremendo pianista también, supliéndole. Un aplauso para Simón Mena, más conocido como Cachetito. En las congas, Hugo Celi de Colombia. Un aplauso para él. Eso es. En los bongó, Guiro y también conga, el tremendo Nicolás Tapia. Un aplauso para él. En los timbales, Paolo Rego Jr., un aplauso para él, encargado de todo el streaming y todo el asunto. En los vientos, los chupalatas, los que les gusta chupar lata, sí. En el saxo, el maestro Álvaro Céspedes. ¿No se escucha el aplauso de allá? En el trombón, el maestro Marcelo Peña. Y en la trombeta, Peñe Teñe. Va, disculpa. El maestro Luis Marcelo Quintul, un aplauso para él. En la guitarra, espere, compadre, ahora vamos de frente, ya, que me ha acompañado en todos los conciertos, agradecido de corazón con él, el maestro Richard Muñoz, profesor, también un aplauso para él. Y la voz más maravillosa de Talca y de la quinta región, conocedora de festivales, todo el asunto, corista profesional, un aplauso para Barbarita Sariego. Seguimos bailando. ¿Y quién les habla? Pablo Rego. Nos vamos con esta canción que se llama Mosaico. ¿La has escuchado esta canción? Para que baile todo el mundo. Dice así. 3 y... Sentado... No, es así. Muchachita, la peineta, ¿dónde está el pelo? Vamos a misa. Y el pañuelo colorado no te ponga, porque la iglesia se escandaliza. Un paseo por la plaza, una vuelta ven a ver qué pasa, y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va, y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te consigo que vayas a misa todos los domingos, decirle a San Antonio que te mando un novio todos los domingos. Por eso te consigo que vayas a misa todos los domingos, decirle a San Antonio que te mando un novio. Cansado vas,
pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, qué cansado vas. Pobre caminante, ay, qué triste está. Vaga por los valles buscando su amor, sube la montaña que alguien le robó. Como la águila herida, su nido dejó por la compañera que alguien le robó. Pobre caminante, ¿cómo dice? Qué cansado vas, pobre caminante. Échale para adelante. Qué triste está, pobre caminante. Qué cansado vas, pobre caminante. Ay, qué triste, y arriba las palmas, la gente en la casa. Palmas. De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida. De todas las cumbias que canto, esa es la más preferida. Porque un día la canté para dejarte dormida. Porque un día la canté para dejarte dormida. Mientras dormías cantaba cumbia, cumbia, cumbia para adormecerte. Mientras dormías cantaba cumbia para adormecer. Sembrando su matita de mafafa, y yo la estaba mirando por debajo de la gafa. Hoy yo la estaba mirando por debajo de la gafa. Josefa, qué linda tiene su matita de mafafa. Josefa, qué linda tiene su matita de mafafa. Ay, Josefa, la mafafa, la mina va con la rama, con su tita mamapita, la mina con la ramita. Josefa, la mafafa, la mina va con la rama, con su tita mamapita, la mina con la ramita. ¡Oye! ¡Arriba las palmas! ¡Qué linda tiene la mafafa, oye tú! Matita si tiene solo una preciosa hoja, y esa matita si tiene solo una preciosa hoja. Y el ángel que le cantaba por debajo de las gafas, y el ángel que le cantaba por debajo de las gafas. Josefa, qué linda tiene su matita de mafafa. Josefa, qué linda tiene su matita de mafafa. Ay, Josefa, la mafafa, la vida va con la rama. Josefita, mamapita, la vida con la ramita. Josefa, la mafafa, la vida va con la rama. Josefita, mamapita, la vida con la ramita. ¡Oye! Gracias, gracias a todos. Un aplauso para ustedes, muchachos. Así, hombre, pero qué maravilla. ¿Cuántos ya tenemos conectados, maestro? 120. Se mantiene a 120. Parece la marca el vino. Iquique. Iquique glorioso. ¿Ah? Un saludo a la gente de Iquique. Hasta el papá de la Pili. ¿Hasta el papá de qué? El papá de la Pili. ¿Quién es la Pili? Ah, la Pili. Un aplauso para Pili. Que se ponga las pilas, por favor, y que venga a bailar con nosotros y seguimos acá. Oye, muchachos, recordarle que la próxima semana estarán los Bravos de Talca. Hombre, pero qué maravilla, tremendo grupo musical folclórico representante de Talca en el escenario de Villa del Mar, en Olmué y en tantos lugares más, que realmente es un honor para nosotros poder tener a esos tremendos músicos. Y más adelante tenemos una sorpresa que ustedes, hombre, van a quedar giles. No se dice así, ¿no? Impávidos. Boquiabierto. Un aplauso también a todos los que les gusta la cerveza.
a todos los que les gusta el vino, a todos los que les gusta el ron, a todos los que les gusta el whisky y a todos los que les gusta el pisco. ¿Ya? A todos ellos también un aplauso, hagamos un salud virtual. Hagamos un salud, muchachos, así como estaba ahí. Salud, así, salud. A seco. Gracias. Un aplauso para ustedes. Músicos trabajando en pandemia para ustedes. Quiero recordarles, muchachos, que para ingresar acá a nuestro local tenemos las medidas más exigentes de seguridad. Estamos a distancia, cada uno aquí, paparita, a más de un metro. El Chom aquí está, nuestra guitarra, a un metro y medio. Y los demás allá ni se ven. ¡Chiquillos, se ven o no! Claro, así que están ahí todos tomando las medidas necesarias para que ustedes sepan que estamos trabajando con mucha seriedad y apoyenos en este tremendo trabajo. Quiero que le demos candela a esta fiesta, muchachos, con esto que suena así. Dice, a, dos, y un, dos, tres, a. Que tú tienes no está en nada, que en vez de enamorarte te desgasta, no tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme en la mañana y tú trabajas, y luego por las noches se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. ¡Cómo! Que le den candela, hay que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, hay que le den castigo, que lo vuelvan de una cometa y que luego corten el hilo. ¡Azúcar! Que dijera, aparte de este momento, que te cocine tu abuela. ¡Oh! Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, a que le den castigo, que lo cuelguen en una cometa y que luego corten el hilo. Que no sea tan malo y aragán, y sea más bueno contigo. Que le den candela, que le den, que le den castigo. Que se cocine en su vino, ah, y que agarre otro camino. Que le den candela, que le den, que le den castigo. Que le den candela, que le den, que le den, que le den. Dile que no sea cretino. Que le den candela, que le den, que le den castigo. Que vaya a comer a casa el vecino. Ponga en la sartén. Que cocina su abuela, yo no cocino. Que se cocine en su vino. Ella sabe que tú tienes otro en el bullpen. Ahí. Ponga en la sartén. Mejor es que él hay mucho más de sí. Y dice así. Llegó el momento de despedirnos, muchachos. ¿Qué dice la gente ahí por el chat? Llegó el momento ya de... Extraordinaria orquesta.
Gracias, extraordinario. Muchas gracias a todos nuestros amigos que siempre nos están acompañando en esta hermosa iniciativa. Un aplauso para toda la gente y todos los músicos de Talca y de Chile. Bravo. A los amigos de Peumo. Don Alberto Reyes, director de la Sonora Juventud de Peumo. Un aplauso para don Alberto Reyes, don director Reyes. De la Sonora Juventud. Tremenda, oye, tremenda trayectoria la Sonora Juventud. Año a año, un aplauso y un honor para nosotros poder saludarlo a usted, estimado amigo. ¿Ya? Nos manda muchos saludos, así que podría sumarse como oficiador oficial. Se podría sumar Parrilla, ¿cómo se llama? Parrillú Marilú. Marlú Parrilla de Rancagua también, posible potencial auspiciador. Que no haga llegar una parrilla, estamos en otro lado, ¿o no? Así que, muchachos, llegó el momento de irnos. Todo tiene su final, como dijo nuestro querido Héctor Lavoe. Agradecer, ¿qué hemos dicho? ¿Otra? ¿Seguimos o no seguimos? Mire, si hay 200, otra, seguimos, compadre. Vamos contando a partir de ahora. 3, 2, 1, ahora, vamos contando, por favor. Vamos, que sume, compadre, de Maipú. Maipú, un aplauso, Maipú. Esta fiesta tremenda, Rancagua, sí. Ya hemos saludado mucho a Rancagua, ya. Sí, tenemos convenio con el alcalde. No. No nos vamos ni cagando, dijeron. No podemos decir carabato. Ninguna chucha por este programa. Así que para que tengan claro, muchachos. ¿Ah? Granero. Oye, la sexta región se hace presente. Un aplauso para la sexta región. Es que vine yo de allá por eso. Hay gente de la Antártida viéndonos, ¿no? ¿Usted cree, maestro? Pero ya estamos pasados. Estamos pasados ya, maestro, del programa. Seguimos. ¿Cuánto otra hay? Ya. Seguimos. Que siga la cosita. ¡Pare! Ya. Vamos a irlo con una cumbiecita. Ya, para que vayan haciendo ya un trago. Hagamos otro salud por ustedes. Salud, muchachos, por ustedes. Saquen agua hasta de la piscina, compadre, porque está limpia con todo lo que ha llovido, compadre, ¿no? Es así. Dígame algo, Juanito. Amigo de Santiago, Adolfo Baldassare. Adolfo Baldassare, ¿con cuánto se pone? Ah, no, un saludo. Un saludo. Un saludo a nuestros queridos amigos músicos también, a los músicos, a los cantantes, a los artistas, a los actores, actrices, por supuesto, sonidistas, iluminadores, toda la gente que estamos parados, técnicos, toda la que están parados, muchachos, mucha fuerza, compadre, que esto vamos a salir y estamos haciendo este momento de alegría para que la pasen bien en conjunto con la Internacional Orquesta. No te olvides escucharlo en pablorrego.cl, esta orquesta y muchas más para lo que tú quieras. Y nos vamos con un clásico, un muchacho clásico, que tienen que bailar todos. Así que hágase usted, señora, eso, córrela, nos va a botar el vaso, córralo. Eso ahí, porque seguimos con este tema que dice así. Vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides de mí, yo estaré esperándote. Adiós, 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 que te vaya bien, amor, que te parte un carro, que te pise un rayo, que te mate un tren. Adiós, 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 que te vaya bien, amor, que te parte un rayo, que te pise un carro, que te mate un tren. ¡Arriba la palmita, las palmas arriba! Si te vas de mí, con nuestro querer, si vas a buscarme, vete otra vez, pero no te olvides de mí, ya estaré esperándote. Adiós, 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 que te vaya bien, amor, que te mate un rayo, que te pise un carro, que te mate un tren. Adiós, 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 que te vaya bien, amor,
que te parte un rayo, que te pise un carro, que te mate un tren. Las palmas arriba, ¿qué dice? Chapulín colorado, y este cuento se acaba. ¡Ay, qué rico! ¡La rima en la palma! Pero no te olvides de mí, yo estaré esperándote. Oye, Juanito, adiós, 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 que te vaya bien, amor. Que te parte un rayo, que te pise un carro, que te mate un tren. Adiós, 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 que te vaya bien, amor. Que te parte un rayo, que te pise un carro, que te mate un tren. Un poquito más aquí. Thank you.
ya me voy para Macondo, a recorrer todo el valle, pasito de Mondongo. Ya le pedí a mi suegra que se ponga con los hondos, con la internacional de Pablito vamos a todos, la gente no se quiere ir, bueno, que venga para acá, pues, compadre, tenemos hasta las 10. Sí. Gracias por su apoyo, un aplauso para la gente. Sí. Ah, fuerte la gente, aplauso. Lo está pasando bien, ¿no es cierto? Está pasando bien, y nosotros también. Hace 5 meses que no nos veíamos nosotros, muchachos, hace 5 meses que no nos veíamos, y se nota el training, compadre, no importa, la estamos pasando bien, y la idea es que ustedes disfruten con nosotros en la noche de velada, ¿o no, Juanito? ¿Lo pidieron? Nos vamos con este tema, sí, ya porque ya estamos ya en el tiempecito y los chiquillos tienen que irse porque de alto que queda y ellos son de lejos. Así Punta Arena. Muchachos, no se olviden, la Internacional Orquesta de Paulo Rego la encuentras acá en paulorego.cl y por supuesto en 100%, ¿cómo se llama? Vivos al 100%. Estoy igual que tu amigo, ¿eh? Vivo al 100% porque los músicos estamos... ¡Vivos! Los músicos estamos vivos. Y al 100%, muchachos, aunque no lo vean aquí, estamos todos con ñecle, sufriéndola, pero aquí estamos pasándola bien y divirtiéndolo a ustedes. ¿Quién nos ha acompañado en este momento de pandemia? La música, ¿no es cierto? Exacto. Los libros, Netflix, y que no hayan que ver ya. ¿No ya, cierto? Me vi todo Netflix ya. ¿Ya? La cultura, y entre ellos está la música, compadre, la música. Algunos cocinando ya, ¿ah? Lo único que les queda bueno es la bufanda, ¿no? En serio, sí. Vamos con esta salsa maravillosa que dice... Espérame, cuéntame un poquito de agüita. ¡Anda, Sael! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Anda, Sael! Y esta canción que dice así, maestro. Para despedirnos, muchachos, gracias por su audiencia y nos encontramos la próxima semana con los Bravos de Talca. No sin antes hacer esta salsiza. La salsita maravillosa que se llama Cecilia. Cecilia. Oye, y vamos a estar donando este carrito. ¿Quién le achunte la edad al trombonista? Se gana una tacita de Vivos al 100%. Highlander. ¿Qué le sí, por supuesto, para la próxima semana. ¿Quién le achunte le da al trombonista? Le regalamos una tacita de Vivos al 100%. Como referencia, este nació antes de la Segunda Guerra Mundial, así que estamos al otro lado. Y un, dos, tres, esa chica que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quise ser a su sodicha, que su noche ya me ha dado, o quizás esa cosita que su boca ya me ha dado.
tiene cantando de noche y de día. Me hiciste brujería. Siento una cosa fría. Pero qué extraño, Fernández, todo lo sabía. Hiciste brujería. Bruja, bruja, pero brujita. Hiciste brujería. Me echaste, no sé qué es la comida. Hiciste brujería. Siento una cosa fría. Hiciste brujería. Que me baja por aquí, me sube por allá. Sabrosura pura, Pasacote. Lo esperamos la próxima semana aquí, vivos al 100%. Hiciste brujería. Me tiene hecho flaco, yo chapurquería.